noches tengan todos bienvenidos. Se inicia su programa preferido. Esto es... ¡Mucha noche, papá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arranca! ¡Hello! ¿Ah? Mira, show de luces. Sí, señor. Panamá, muy buenas noches. Qué placer, como siempre les digo, entrar a sus hogares, poder compartir con ustedes información, los comentarios, las anécdotas, las experiencias, las situaciones, todo lo que ocurre durante el día. Exactamente. Sí, eso, vamos a hablar hoy de experiencias. Hoy vamos a hablar precisamente de experiencias. Experiencias que me tocó vivir tensa, ayer. Sí, como... estoy. No estoy usando el cuello. ¿Qué estás usando? El cuello ortopédico. Ah, ya, porque si no tú usaste el cuello. Que debería estar usando por un accidente que tuve ayer en la noche. Porque no se me ve bonito, no me combinaba con el outfit en este momento. Sí, pero no se preocupen, que apenas salgo del programa me lo vuelvo a poner. Sí, porque la gente y vamos a hablar más adelante. Y vamos a hablar más adelante de qué fue lo que pasó. Los que estuvieron pendientes de mis redes sociales y que estuvieron preguntándome qué había pasado, preocupados por mí. Muchas gracias a todos. Sí. Bien. Señores del tercer piso, ¿cómo están acá ustedes? Acá está el tercer piso, como siempre, contento, emocionado, con ganas. Y adivina, ¿qué? Otro cliente nuevo para el tercer piso. Bueno. Sí, señor. Y señores, se suman los clientes. El tercer piso. Sí, señor. Oye, qué bien, me alegro. No les voy a preguntar quién es, no, pero me alegro mucho. Sí, mejor. Sí. Me alegrese bastante. De verdad, alegrese, que haya plata para que por lo menos se arregle la puerta. Y vienen buenos arreglos con el cliente. ¿Eh? Ya está todo listo. Ya está todo listo. Yo me conformo con la puerta. De verdad, cliente. Me preocupa que con papá que la reparando. No pueda entrar al tercer piso, que sea difícil. Entonces, con que le arreglen la puerta, de verdad, yo me siento bastante bien. El problema es que he notado que te estás preocupando mucho por la puerta. También vamos a ayudarte en lo que tiene que ver con la puerta a todos para que tengamos buenos manejos ahí. Porque no quepo ya en la puerta, hermano. Yo traté de seguirte, pero no entendí, paparazzi. Ahora te lo dibujo, Cash, para que lo entiendas. Okay. No entendemos tu chiste, paparazzi, pero... Señora, se lo dibujo. Oigan, vamos a arrancar de inmediato con los titulares porque hay mucho que contarles esta noche. Así bien. Esta noche, en mucha noche. Bueno, y hoy se fijó el mes de mayo como fecha de audiencia para el caso de los indultos que en su momento dio el expresidente Ricardo Martinelli. El magistrado Ayub Prado acogió un recurso presentado por sus abogados. Después de discusiones acaloradas, la presidencia temporal de la OEA, oigan esto, decidió suspenderla. Sí, suspendieron la reunión del Consejo Permanente de ese organismo. Ya verán los detalles de lo que pasó. Y como responsable de lo que pueda pasar, sí, ha responsabilizado Ramón Fonseca Mora al presidente Juan Carlos Varela. Esta advertencia y la deteriorada amistad entre el ex asesor, el presidente y otros copartidarios sigue generando reacciones, igual que las recientes renuncias de su gobierno. Bueno, gracias, cinturones, arranca, mucha noche. Vamos contigo, Jaramillo, belleza madre, rueda la cachetón. Debo decirles además que en horas de la tarde volvió a temblar en Chiriquí y en Bocas del Toro. SINAPROC confirmó que el temblor fue de 4.5. Mientras tanto, hoy se ordenó la demolición de varias casas tras el sismo registrado en Chiriquí anoche. El sismo fue de 5.2. Y en el mundo, tragedia en Rusia, una bomba explota en el metro de San Petersburgo, dejando casi una docena de muertos. Lamentable esta situación que nos enteramos también el día de hoy. Sí, muy lamentable. Así es. Paz para el mundo, lo que se necesita. Hoy vamos a empezar de una vez, y es que en mayo será la audiencia en el caso de los indultos otorgados por el expresidente Ricardo Martinelli. Hoy, el magistrado José Ayub Prado decidió con acoger recurso de abogados del exmandatario. Ha dicho para el caso de Ricardo Martinelli que su actuación como presidente en dar un indulto no puede ser considerado un acto contra la administración pública. Eso congruentemente tiene que dar un final de cerrar este expediente. Nosotros esperamos que sea lo antes posible y que mecanismos procesales no impliquen imputar un acto que no ha existido ni que tiene para causarle daño a una persona. Por eso nosotros en el día de hoy, con toda la tranquilidad, hemos anunciado lo que hemos venido repitiendo. Ese tema me llama mucho la atención, obviamente, por la facultad que tiene el presidente de la República en ese sentido. Y, o sea, si en el pasado, yo recuerdo un indulto
unos indultos gravísimos, muy escandalosos. No sé si catalogarlos de grave o de positivo o lo que sea, pero fueron, o sea, generaron toda una conmoción y cierto escándalo. De hecho, creo que una llamada o una grabación se escuchó en algún momento y fue cuando la expresidenta Mireya Moscoso indulta a los cubanos que uh-huh. participaron de la situación cuando, de lo que se presume intento era un intento. Sí, porque nunca se, no sé si se confirmó, no, pero aunque, sí, aunque pero Cuba, iba a ser. Aunque Cuba tiene muy buena gente. Ahora, en materia de investigación. Que, es que eso, ese atentado se iba a dar en la universidad, no, sí, para el, incluso la inteligencia cubana encontró la bomba. Bueno, eso sí fue, tú sabes, tuvo sus comentarios, sus reacciones, hasta cierto punto hubo una incertidumbre de saber cómo se tomó esta decisión y demás. Claro, es algo que todavía mucha gente reclama, por cierto. Hay mucha gente que no le gustó, pero que este tema de los indultos, que era lo que le preguntaba a Paparazzi, esto es algo que tiene el presidente que puede hacer con él, es una último, decisión propia del presidente. Sí, la da el último día de su gobierno, da una lista de indultados. El último día, bueno, eso lo hizo el presidente el último día de su gobierno, pero generalmente es en el mes de diciembre. Exacto. Independientemente de la gestión del gobierno. Pero creo que Martín también pero lo hizo. Pero si es una potestad del presidente, ¿qué es lo que se cuestiona? No sé, vamos a esperar en mayo a ver cuál es la justificación, el sustento sobre esta denuncia. Vamos con otra cosa, y es que hoy fue suspendida la reunión del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela por decisión de la presidencia temporal de este organismo, hoy día en manos de Bolivia. Diego Pari, quien pues asumió las riendas del Consejo, denunció imposiciones y acotó que su delegación no había sido consultada sobre la reunión pedida de urgencia por 20 países el pasado viernes. Pari dijo que la reunión fue pedida durante el mandato de Belice. 18 países de 35 activos protestaron en una nota formal exigiendo a Bolivia la reprogramación de la decisión. Y precisamente durante el día de hoy hubo transmisión en algunos de los canales internacionales de la propia reunión de la OEA. Exactamente. Y escuché al representante, no sé determinar, ellos son embajadores ante la OEA, ¿no? Pero no sé si era una persona asignada en ese momento por parte de Venezuela. Ajá. Que el presidente interino le decía, señor representante, o sea, no le decía embajador, ni mucho menos. Señor representante, por favor, espere, porque estaba en su momento de intervención la canciller de la embajadora de Argentina. Ajá. La interrumpió, ofendido, molesto, porque decía que ningún país tiene el derecho de hablar sobre su país sin autorización de su país. Pero lo que se está tratando, además de la situación de Bolivia y demás, y lo que está pasando en Ecuador y todos los demás temas que se conversan, obviamente es la situación de Venezuela, lo que ha provocado. Pero te digo algo, Jaramillo, pero ajá, es que también voy a hacer papel de Benito Mojica, ajá, de abogado del diablo. Pero te voy a decir, tú estás llamando a una reunión para tratar el tema de Venezuela sin tener a Venezuela presente. Pero estaba el representante de Venezuela. Pero se estaba armando se hizo una reunión anterior donde no estaba Venezuela presente. Ajá. Tú vas a hacer señalamientos donde todo el mundo va a hablar y tú no vas a dejar que el man explique qué es lo que está pasando. O sea, hay muchas cosas. Mira, esto está tan caliente que ya en el Mercosur Brasil dijo, hey, que Venezuela todavía no cante victoria porque también podemos expulsar a Venezuela del Mercosur. De hecho, así ha pasado. Claro. Exacto, es lo que se ha pronunciado. O sea, todavía la presión internacional va a ser tan grande hasta cuando no se hagan elecciones y ya exista un plan de democracia, porque aunque no lo queramos entender, es una dictadura. Porque tú estás teniendo el control. El único control que no tiene Maduro es sobre la Asamblea de Nacional que ellos tienen, pero la Corte Suprema, que culitranqueó el buen panameño al ver la presión internacional. Porque donde se echó para atrás. Se echó para atrás. Le dio culillito. Hubo rumores también, o se sembró una noticia falsa sobre la renuncia de la fiscal superior. Sin embargo, fue desmentido por la propia fiscal ahora, superior. Ahora, quiero que sepan que en la calle, en la tarde, en una esquina, unos venezolanos, que, pavala, adivina qué. Yo creo que los gringos van a invadir ya. Hay noticias que los gringos, pero era que la noticia que estaban dando era falsa. Y tenían a la gente. No, en estos momentos creo que se va a prestar para que haya rumores, ajá, de toda clase respecto a la situación que hay en Venezuela. Esperamos que esto se resuelva pronto, que se llegue a un consenso en que el pueblo sea el beneficiado, porque yo creo que ya es momento. Sí. Creo que el pueblo venezolano ha aguantado bastante. No, y el panameño y ya, también. Bueno, el panameño también. Sí, de hecho, a mí me causa mucha gracia porque al ver los tweets de casos en Venezuela, me impresiona cómo en todos los países hay en estos momentos, en Latinoamérica,
el pueblo se siente estafado, golpeado por los gobiernos de sus países y todos sienten que están hasta la guacha. Sí. Pero bueno, excelente. Vamos con más información. Y es que la canciller se pronunció hoy sobre los últimos hechos ocurridos en Venezuela. Vamos a ver. Yo te voy a echar un cuento. Se mantiene atenta a la situación en Venezuela. En este momento se está intentando una celebración de una reunión en la OEA, donde se reitera el llamado ya hecho por varios países, incluido Panamá, de respetar el proceso democrático, de buscar el calendario electoral y que se respete la separación de poderes del Estado. ¡Qué bárbaro, oye! Muy light la posición de Panamá. ¡Dios! ¡La risa! Dije, estamos respetando el proceso democrático. ¿Qué proceso democrático? No existe un proceso democrático. Dije, vamos a ir la conversación. ¿Qué diálogo? Si ya hasta el Vaticano dijo, bueno, hermano, aquí ya esto no hay arreglo, vamos para adelante. Entonces, ¿qué pronunciamiento del gobierno de Panamá tan débil? De hecho, en la propia reunión el día de hoy, la intervención del exministro de Turismo, el señor Sierra, la verdad es que yo me quedé yo muy flojo, muy guabinoso, ey, esto es así, ¿cómo que Perú? Saco a mi embajador de Venezuela fuera. Digo, hay quienes tienen el criterio de que es un tema inherente a Venezuela o tiene que resolver el pueblo venezolano con los problemas. Pero hay una desventaja. Pero hay una desventaja. Están afectando directamente a Panamá. A nosotros nos pega. Si nosotros fuéramos un país que no se está viendo afectado por lo que pasa en Venezuela, está bien. Pero en Panamá se están viendo las consecuencias de que Venezuela tenga... Pero el tema es que por eso, o sea, yo considero que por eso no es que Panamá debe reaccionar. Panamá debe reaccionar solidario a un pueblo que sí exige democracia, pero como lo han hecho otros países. Encima de esa solidaridad también debe ser empujada por defender también tu propio país. Exactamente, que fue lo que hizo el señor Willy Cochés. Tiene que ser aún mayor tu fuerza. Y voy al ejemplo. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero la postura que tomó en la OEA Panamá el gobierno pasado, cuando tuvieron que sacar al señor Willy Cochet porque Maduro se sintió aludido y qué emoción. Brother, cuando dicen, no, es que estamos a favor del diálogo. ¿Qué diálogo, brother? En Venezuela no hay diálogo. Alguien que le diga a la señora vicepresidenta, no hay diálogo. Sí, de la cuestión democrática, hay dos realidades en este momento en el país. Hay dos realidades. Dios. Y eso trasciende las fronteras. Sí. Oigan, las diferencias entre Ramón Fonseca Mora y sus aliados panameñistas siguen generando reacciones. Esta vez, el ex asesor presidencial responsabiliza al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de cualquier cosa que le ocurra a él. Ay, padre. Vamos a ver. Fonseca Mora, ex asesor presidencial, dijo temer por su vida y responsabilizó directamente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de lo que le ocurra. Fonseca Mora, a quien se le dictó detención preventiva el pasado 9 de febrero por el caso Lavallato, escribió en Twitter: hago responsable al presidente, a Bebe y a Poppy por cualquier cosa que me pueda pasar. Si algo sucede, no crean cuento. Estos señalamientos han generado reacciones. El expresidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Alfonso Fraguela, dijo que lo expresado por Fonseca Mora es preocupante y amerita una investigación. Creo que es importante el llamado que está haciendo el señor Fonseca Mora frente al presidente de la República. Es un llamado prácticamente de protección. Siento que el Ministerio Público debe hacerse eco de ese llamado por considerar que quizás hay ribetes políticos dentro de este proceso, dentro de estas investigaciones. El pueblo panameño espera el resultado final, tanto de ese caso como del caso Odebrecht. Hay temas muy puntuales que el pueblo espera una respuesta y que se... La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, no descarta que el ex asesor presidencial esté siendo coaccionado desde su celda. Me asusta mucho cuando ellos lo están señalando, es que lo más probable es que él esté recibiendo coacciones, amenazas, intimidaciones, estén amenazando a su familia, es lo que yo supongo. Lo que me preocupa es su seguridad y eso hay que investigarlo. Le aconsejo a la familia, por favor, que vayan a instancias internacionales. Fonseca Mora está detenido en una celda preventiva en la Dirección de Investigación Judicial por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Justo antes de su detención, acusó al mandatario Varela de recibir coimas de Odebrecht en su campaña electoral. Bien, y esto preocupa porque estamos hablando, mira, hay un mensaje que también se publicó en su cuenta de Twitter el día de hoy, señor Paparazzi. Dice, mensaje de Ramón Fonseca Mora, dice, hago responsable al presidente, a Bebi y a Poppy, vaya la vida, por cualquier cosa que me pueda pasar. Si algo sucede, no crean en cuento.
Mira. Oye, el pronter, oye. Bueno, y en horas de la tarde, en la cuenta de Ramón Fonseca Mora, ajá, se podía observar el siguiente mensaje, como parte, como por arte, debo decir, parte de magia, ¿será por arte? El tuit de Ramón Fonseca, pues dice, responsabilizando al presidente Poppy y Baby, desapareció como por arte de magia. Es lo que decía, o sea, primero decía una cosa de arriba. O sea, que el tuit fue como eliminado. A ver si tenía un poquito más de cordura la redacción, pero bueno. Y esto, mira, yo decía, llama la atención que una persona, mira, a Ramón Fonseca lo han tratado de mentiroso, de loco, de mitómano, porque como el tipo escribe el libro, dicen que el tipo tiene tanta fantasía en su mente que puede inventar lo que sea. Pero señores, ya es preocupante que una persona, y en la cuenta precisamente de Ramón Fonseca Mora, que está manejando sus hijos. Sus hijos, exactamente, o sea que es una fuente directa del señor Fonseca Mora. Eso no es nadie que hackeó la cuenta o alguien al quien dejó encargado de su oficina, ni mucho menos. Entonces, preocupa porque ya cuando tú hablas de tu integridad, ya cuando tú hablas de responsabilizar de lo que te pueda ocurrir a ti, uh-huh, y dices nombres propios, la cosa, señores, está seria. Yo he escuchado bellezas de cosas que pasan en los procesos que hay actualmente. Yo he escuchado de actitudes, de comportamientos y de presión que la verdad es que, que a mí, con 37 años nada más, me recuerda escuchar eso de la dictadura militar. Ahora, señores del tercer piso, si ustedes le mandan, ustedes están presos, y ustedes le mandan a sus, que ni Dios lo quiera, ustedes le dicen a sus hijos, por favor, digan que cualquier cosa que me pasa a mí tiene la culpa Juan Carlos Varela, ustedes, los hijos suyos, lo suben, ¿por qué lo eliminarían después? Porque recibieron... Sí, pero no estás preguntando, Jaramillo. Dame chance. Bárbaro. Señores del tercer piso, cuéntame. Mira, brother, yo te voy a decir algo. A mí, la pregunta, contesta la pregunta primero. A mí, tú sabes, mira. Pero corta, papá. Debe ser que le dijeron, ey, quita eso de ahí, brother. Ah. Quita eso de ahí. Ahora ayúdame. ¿Por qué? Pero yo, ¿sabes qué? Pero si aquí nosotros lo hemos vivido. Nosotros hemos visto aquí cómo al presidente de este canal, el señor Ricardo Francolini, yo no voy a defender a Fonseca Mora porque él tiene quien lo defienda. Exacto. Y porque ya te echó el partido también. No, eso fue hace tiempo. Yo ya lo superé. Ya tú perdonaste. Ya yo me, pero ven acá, brother. Aquí hay familias que están sufriendo. Hay, aquí está la Gustavo Pérez, se llama, el que era director de, sí, la policía. Por una, sí, cuestión de un arma de colección, brother. Y no hay manera de que todo el mundo sabía que la tenía. Sí. Ahora estamos viendo otra cara de la moneda. Pues, pero qué bonito. Pero entonces la familia de Francolini, la familia de Gustavo Pérez están oye, por favor, hombre, este país a mí me da risa, hermano, de verdad, este cómico, me voy a mudar a este país, oye, para que por sepa. Favor, hombre, entre 2 años, no, es que eso es lo que no podemos hacer, Cash, porque si nos vamos todos de este país, dejamos a la gente que está haciendo lo que le da la gana, lo convertimos en otra Venezuela. Ricardo, no podemos ir. ¿Cuántos salen a la calle a protestar? Bueno, es que ese es un tema para discutirlo ampliamente. Aquí todo el mundo dice, el pero tema nadie es que hace nada. Tú todas las noches tienes la posibilidad, como yo, como madre, claro, que uno se ha permitido dentro de todo esto, que es una profesión que por lo menos yo respeto, valoro y adoro, sí, me he permitido hablar de lo que yo pienso y lo que yo siento. Claro. Tenemos la posibilidad de hacerlo y somos precisamente la voz de los que no tienen la posibilidad de hacerlo. Pero tú sabes lo que a mí me llama la atención, Jaramillo, es que tú, ay, sí, porque Fonseca está escribiendo, pero ven acá, que hace rato estamos denunciando lo que le está pasando a Francolini y le está pasando a Gustavo Pérez, y bueno. Pero pues, con eso no pasa, pero es que nada. Vamos con el resultado. Vamos a continuar. Sí. Vamos a ver la pregunta, sí, del día de ayer domingo, y qué fue lo que respondió la gente en las redes sociales. ¿Para qué cree usted que el Consejo de Seguridad necesita alquilar tantos carros y celulares? ¿No? Hashtag. Tanto lujo como para qué. Oh, estoy con el cuellito malito, así que sí, es rectecita. No, no, ¿se sí, me están entendiendo? Póngase, sí, rectecita. Esa. Hashtag. Tanto lujo como para qué. Repito. Los últimos repito. Hashtag. Tanto, va a crear cuestión y la gente después me va a estar llamando. Tanto lujo. Oye, como para que estás pegada y se me van a llamar ahora los periódicos. Vamos a ver qué respondió la gente en el Twitter. Cash Paparazzi. Gabriel Pérez nos dice por acá. Para volverse unos rápidos y furiosos con los celulares para chatear a la polla. ¿Qué más? De verdad. Bueno. Ulanov Satrush. Ey, esas chivas, esos celulares para taquillar. Y el pueblo a pie con miedo y sin saldo. Oye, sí, para llamar, horrible. Y la seguridad nunca llega. Bueno, Llorente. Eso es frescura. Falta que también que le den para que haya a la Bocato. Para que vayan. Vayan, perdón, a la Bocato. Vayan a la Bocato. Para proteger a la tortuga y ayudar a alguien de sus amigos alquilándole los autos. Bien. Ah,
está de 20. Bueno, esos son los comentarios que llegaron a través de nuestras redes sociales. Como siempre, es importante que usted participe, así que muchas gracias. Oigan, chicos, vámonos con los saludos de ustedes aquí. ¿Tienen saludos? Saludos de las redes. Hay más saludos de redes, perdón. Rosalba Cedeño nos dice por acá. Saludos, muchachos, en sintonía, como siempre. Madre, recupérate, esperando a... Gracias, ay, 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 Marquito. Ya Marquito está. Gracias, que chaco Rosalba. Que chaco estella. Bien, el chaco estella. Anuel. Saludos desde Don Bosco, en sintonía. Y uno para la ña. La señora. La señora. La señora de la Batista. Dice, feliz semana. Te le manda saludos a la cuñada, no a la esposa. Feliz semana a todos. Gracias por ser los mejores. Saludos a la familia Batista de Colonia del Prado. Bendiciones a todos. Eso, bien. Gente. Yes. A votaste. Este país anda como el huevo. Yo te mandé a votar. Ay, Dios mío. La votó, loco. Santiago. Dice, saludos para la bella madre y al tercer vicio. ¡Ya! Showtime. Desde las 7 en Tocumen. Bien. Tengo que mandar saludos a Mixila Madrid. Sé que todo está bien en Chiriquí por su casa y todo lo demás. Claro. Qué bueno. Sustito nos nada más por mucho el tema del temblor. Rolando Jaramillo, un fuerte abrazo. Y creo que debe estar en sintonía Eileen Davis. Un beso enorme, que la pases muy bueno. Ya sé que la pasaste muy bien durante todo el día. Ella a veces se trasnocha y nos sintoniza, así que un abrazo fuerte hasta allá, hasta la cáscara, a toda la gente también. Okay. Que a veces está saluda, en sintonía. A mi tía, a la mamá del Clímaco. Ah, sí. Ay, sí, que siempre nos ve, sí, nos quiere muchísimo. A la tía, saludo. A Delmiro y a su esposa también, que son fanáticos del programa. Un abrazo. Tengo un súper saludo para Gus, para Gustavo González, que ayer estuvo de cumpleaños, mi amor. Besitos para ti, espero que lo hayas pasado excelente. Saludos para Bernabé también, el señor también de la te cámara, mando que mensaje. Está en sintonía. Y para Chombo Martínez. ¿Tienes el tercer muchachos piso? Sí, señores, vamos al cambio comercial. Gracias a la gente que está en sintonía. Video, vienen video con el video gracioso. Sí. Vienen con el video gracioso. A ver, a ver, atención. A ver, a ver. Ser. Ese momentito no más. Esa fue una versión light. Y este está de que, ¿cómo que yo bailo? Ajá, esa fue una versión light del baile de casa. Para la cara fue lo... La cara, la cara. Épica, épica. Les va bien con lo del baile. Vamos a la pausa, muchachos. Aquí hay mucha gente que vamos a perder definitivamente. Señores, ya regresamos. Ya venimos. Viene la segunda parte de Mucha Noche. Prepárense que viene el DJ Marquito por acá. Llegando, pero usted disculpe que los lunes yo llegué un poquito tarde, apurado, porque estos viajes son viajes. Ya estamos en otras penínsulas, en otras, estos continentes, perdón. Bien. Perdón, disculpe. Buenas noches, amigos televidentes, usted que está ahí en casa viendo Mucha Noche. Buenas noches. Compañero, ¿cómo está usted? Hermano, acaba usted de llegar de una vez directo. Hermano. Del aeropuerto. ¿Lo puedo decir? ¿Cómo no? Escaldado. Yo lo vi ella en un posadito en la muralla. Exacto. Hermano, la mal chinita que yo coleteé. Ajá. Nunca la galé. Pero la coleteé la chinita. ¿Qué, qué te digo? Era una super chinita. Le pedimos a la accionista que me cambie la maletita, esta maletita. Está cantando la maletita. Está bien bonita la maletita. ¿Te gusta? Déjate de quejar. Nada me manda, nada me gustan, te caben los boxers ahí nomás. Pero si tú no vas con 15 palos. ¿Cómo estás, bebé? Ay, mi amorcito, un poquito dolorida. Pero mírame. Así, así. Hazme una mirada así bien, así. ¡Margarita! ¡Everito! Oye, el otro es la tal de la tortuga. ¡Ya! ¿Eso qué? Adrián, tú eres mi cosa. Ay, ay, búscale ese. Tú y Negrita en zombie. Y garra. Bebé. No, puso la tal de la ternura. Quiso decir la tal de la ternura.
Saluda a Diego Pablito, pobrecito. Diego Pablito, estás perdido. Oye, se fue. Perdido. Tercer piso, ¿cómo están ustedes, muchachos? Acá estamos tranquilos, contentos que fuiste a visitar a los paisanos. Claro, mucho, comiendo mucho sapo, mucho latita, la lata. Sí, menos mal. Cachetón. Dígale, gritan que te pongo chiquito de comer sapo. No da chance. No da chance. Estamos hablando del tercer piso, no chance. Ah, no, qué va. Qué va, no podemos. Vamos, vamos, tercer piso, ¿qué me estaba diciendo? No, olvídalo, olvídalo ya, adelante. Olvídalo. Sí, te lo decimos mañana. Bien chévere. Y ya adelante. Bien. 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 ¡Vamos a la salsa una vez! ¡Lunes! ¡Empezando la semana! Hombre. Oye, pero Osmeri, ¿no había más plata para inversiones, para invertir un poco? Oye, pon una tajadita. Oye, esa comida como pa' ositos, chiquitita así, ¿eh? Barbaridad. Oye, la señora de las pantuflas saco de elefante preparada, es una chichita ahí. Es un pantufla. Señor. Dios del verbo, este señor que se haga algo en las piernas, tú dices las piernas, parece un papo. Qué barbaridad, oye. Pero bueno, paparrurro, esto me comí ya. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oye, que la que se paró. La va a levantar. La que se paró en sus 13. Fue Marilyn Vallarino, papá. Ah, ya, ¿cómo va a ser? Amiga. Hermano, fue la que trancó el juego porque, oye, escucha esto. Mira el juego como, oye. Bueno, primera base. Oye, decía que la separación de los funcionarios. Ah, la separación. Oye, esa separación. ¿En serio? Bien separado. Eso es como el tramo ese de Penonome a Nata. Dios. Qué malo. Bueno. Oye, la separación debía ser un año antes de la primaria. Sí, señor. Para que Jorge González salga del Mi Biop desde ya. Sí, señor, así debe ser. Ah, bueno. Por lo visto, Paparizz. Ajá. Oye, la apoyan Rosa Canto. Mira cómo la apoyan. Ajá. Ahí, la apoyadita. Y hasta Panquisoto. Sí, señor. Sí, señor. ¿Le puedo explicar por qué, señor Marquito? Ajá, dígame. Porque el señor Jorge González tiene la aspiración a llegar a ser alcalde de Arraiján. Entonces el hombre viene con ventaja, porque salen todas las fotos dando techo de esperanza, viene la ciudad de no sé qué, ahí en Arraiján. Ajá. Y los diputados dicen, bueno, y entonces este viene ganando 2-0 y nosotros. Oh. Eso es lo que está pasando ahí. Bueno, dice que la línea de los ñames es que sea 3 meses antes solamente. La línea, bien. 3 meses ahí. Eso es arroz. Bueno, hablando de las reformas, oye. Ajá. Nuestro amigo Tito Afu. Gente grande. Hombre, hombre, Tito. Oye, Tito Afu. Oye, Tito, estabas más gordito. Hombre, Tito, hombre. Hombre, jodieron con esa vaina, me jodieron. ¿Ah? Una postura gallina. Titi me va a meter un derechazo. Titi, yo no fui, fue Ashley. Pregunta por Ashley. Sí. Bien. Sí. Exacto. Bueno, hombre, Tito Afu. ¿Cómo iba a decir? Hombre, me jodieron con esa vaina. Bueno, Tito Afu y Mariela Vega. Ajá. Dice que el que quería impugnar, ajá, se meta la mano al bolsillo. Hombre, se metió. Oye, la mano. Imagínate que pasara la fianza de 1,000 a 50,000 palos. ¿No hay palos? No, no hay palos. No hay palos, no hay palos. Bueno, muchachos, oye, por lo visto acá en el circuito 87, paparrurro. Hombre. Hermano, va a haber una especie de Esto es Guerra versus Calle 7. Te digo el porqué, brother. Dime el porqué, esto para ver. Esto es sensacional. Bueno, si TVN metió a Ana Matilde. Ajá. Oye, cómo la metida, ¿no? Sí. Bien. Ahora en Metcom van a meter de todos modos a Héctor Brands. Sí, señor. Como candidato del PRD. Oh, my God. Señor. En ese circuito. No puedo creer. Sí, señor. O sea, saludo a... Gente. Un saludo al hijo de Héctor Brands. Ese es Fren, el hijo de Héctor Brands. Es Fren. Pero bueno, vamos a hablar de limpieza en este momento. Una limpieza. Mira la limpieza. Sí, hermano, vamos a hablar de barrería. Una barrería sensacional. Oye, una allá en el Tribunal Electoral sacaron a todas las fichas de Pinilla. Mira las fichas. Mira. Pinilla, Pinilla, me
méteme en la planilla. ¡Qué divertido! Ay, recupérate, recupérate. No. Todo va a estar dígale bien. Dígale que no es esa diversión, compadre. El problema es en el cuello, bebé. Bebé. Calmano. Bueno, me comí. Que en relaciones públicas están unos que no quieren ni que los oigan respirar, paparrurro. Para que no. Oye, mira, oye, ¿qué pasa? Eso es como la entrada por una selva, ¿sabes? Es una escoba que adentro, oye. No quieren ni que los oigan respirar para que no se acuerden de ellos. Ahora que vi esa nariz ahí. Yo no me he bañado. Oigan, Vivian estuvo pues haciendo su comparación, ustedes saben, de las clases sociales. Ahora tiene que ver con cómo el panameño obtiene los productos necesarios para la cocina. Bien. Vamos a ver. Hola, mi gente, ¿cómo estamos? Estamos hoy aquí en la inauguración del Mercado de Cruces. ¡Ay! ¡Ay! Hoy vino la gente, vamos a ver. ¿Qué dicen? Cuénteme, ¿vino la gente? ¿No ha venido la gente? ¿Cómo ha sido la acogida el día de hoy? Bueno, estamos en el comienzo, pero hay fe de que esto va a funcionar. Mire cómo se ve todo bien tranquilo, bien, bien. Hay seguridad, hay entrada buena, los buses. Todo está bien por ahora. Bueno, ahora mismo yo no estoy trabajando porque mi puesto es de batidos y no tengo agua. ¿No le pusieron agua al suministro? No, todavía no han puesto el suministro del agua. ¡Dios! O sea, que están buscando, porque allá hay una tubería muy rota, entonces están buscando otras opciones para nosotros lo de refresquería. Pero en sí, ni los mismos que vienen al kiosco, los dueños de los kioscos no han venido todos. No han venido. Oiga, y entonces, ¿usted cree que la plata va a entrar o no va a entrar? Esperemos a ver, yo tengo fe en Dios que sí, más adelante. Oiga, ¿y se hizo publicidad para que el cliente venga? Se está comenzando a hacer la publicidad, efectivamente, sí se está trabajando. Y progresivamente viene la gente, los clientes vienen, de que vienen, vienen, ya hay movimiento. ¿Usted cree que van a ganar lo mismo que se ganaban entonces en la calle o más? No, claro que se van a ganar más. Esperemos. Aparte que las comodidades son superiores. Pero ¿y con este sol? No hay techo, mi señor. Este es el mismo sol que tenían ellos allá. Sí, pero... Lo único que, por ser algo nuevo, se le ve todo lo malo. ¡Guau! ¿Cómo así? No, yo no le estoy viendo lo malo, pero yo le estoy haciendo una pregunta porque yo aquí he estado con este sol temible. ¡Para carajo eso! No hay ninguna clase de problema. Van, las comodidades vienen. ¡Eso es mentira! Se va a estar mejor y gracias a Dios se están haciendo las cosas como Dios manda. Ahora estamos aquí con el señor Mario Solanilla, el administrador del Mercado de las Américas. A ver, yo sé que me he enterado aquí que están los del Terraplén. ¿Cómo ha sido la adaptación de la gente estando aquí? Sí, mira, aparte de del Terraplén, también tenemos las pinta uñas del área de Caledonia y tenemos barberos. La aceptación de los del Terraplén ha sido buena. O sea, en comparación con lo que ellos tenían en el Terraplén, por la parte de la lluvia, la inclemencia del tiempo, los orates, cuando ellos llegaban a su área de trabajo estaban las sociedades de los orates, pérdida de materiales. Acá ellos están en un mercado cómodo, con aire acondicionado, seguridad, limpieza. Y ahora, ellos estando aquí, ya con el tiempo que tienen, ¿han tenido la misma aceptación de la gente? ¿A la gente viene aquí a comprarles? Sí, correcto. Ellos tienen 2 meses. Bueno, desde la primera semana de enero, ellos están desde esa fecha acá, bastante aceptación, aparte de que nosotros como Alcaldía de Panamá le estamos dando el apoyo en publicidad. Bien, aclaro que se trata del mercado, ¿entendido? Sí, ya, gracias. Me confundí. Ahora, yo sigo insistiendo. ¿Cómo estaba funcionando el mercado? Yo sigo insistiendo. Y el mercado del Cruz. Yo sigo insistiendo, y yo sigo insistiendo de que mi querido amigo, el señor alcalde, invierte en la pauta
publicitaria e invite a la gente a que vaya a estos mercados. Que promocione. Exactamente. Pero tiene sobre que, todo aquí en Next. Que venga, que lo que hay es cariño. Sobre todo en Mucha Noche. Importante, importante el paso que se ha dado. Sí, o sea, es que, importante. Que dio la alcaldía. Obviamente hay cosas que se tienen que ajustar. Hoy yo escuché al alcalde y no es por... Porque es resaltar el trabajo del alcalde. Yo creo que hay cosas que son necesarias y que hay que decirlo de esa manera. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Exacto, y manifestó que no está terminado, o sea, que está como un 80%. Obviamente el tema, la señora dice, yo hago batidos y no tengo agua. Entonces, esto es parte, me imagino, obviamente ella necesita vender sus productos inmediatamente y eso debe resolverse. Pero vamos a esperar que eso se dé. Tenemos la pregunta de esta noche y ya está preparado los muchachos con la pregunta y más de por supuesto. Dice la pregunta, ¿cómo cataloga la posición de Panamá en la crisis venezolana? Hashtag, todo blandito. No me puedo mover mucho, no me puedo mover mucho. Hashtag, todo blandito. Los últimos respito. Hashtag, todo blandito. Paso un chino que... Ya usted sabe, por favor, comuníquese con nosotros, interactúe con nosotros a través de esta pregunta y este hashtag en todas nuestras redes sociales. Ya saben que en Twitter e Instagram nos encuentran como @muchanochenext y en Facebook como muchanochenext. A mí me pueden seguir como @lamade12. A Jaramillo como R Jaramillo TV. A Cash como DJ Cash PMA. Y a Martín Paparazzi como @martinpaparazzo. Síganos, por favor. Bien, señores, atención a todo Panamá, se acerca nuestro cumpleaños y queremos que ustedes sepan esta información. Eso, ahí, lo estamos esperando. En abril estamos de cumpleaños y es por eso que queremos invitarlos a todos a celebrar los 4 años de Mucha Noche. Exactamente, por eso estaremos el domingo 9 de abril en los Andes Mall desde las 12 de mediodía. Además estará el DJ Marquito, Nika, Vivian y Paparazzi, que es parte del tercer piso que vamos a estar presentes con invitados de lujo, sorpresas y muchos premios para los presentes. Ya saben, domingo 9 de abril desde los Andes Mall a las 12 de mediodía. ¡Los esperamos! No se pierdan esto, por favor, acompáñennos, vamos a disfrutar de un tiempo juntos, tomarnos fotos, echar cuentos. Si quiere, lleve sus denuncias para Nilka, que va a estar por allá. Oye, como dice el productor, con muchos premios. Exactamente, muchos premios. Más allá de los premios, lo importante es poder compartir con ustedes, todas las personas que nos escriben todas las noches. Estoy recibiendo algunos mensajes a mi querida Josefina Cañas, un beso enorme, una venezolana que vive en Panamá y tiene un sentir muy especial por todos estos años que ha estado aquí. Ojalá pueda llegar allá y compartir con nosotros y hablar un poquito de cómo se siente. Sabemos que yo sobre todo soy una persona que no soy capaz de generalizar jamás. Jamás. No lo permito en mi entorno, ni porque yo lo he vivido con mi esposa. Entonces, importante es que todos nos sentamos cómodos en este país, siempre aportando a que siga creciendo. Pero bueno, señores, tenemos el segmento. El segmento que ha revolucionado todo el país. Sí, señoras y señores, aparece WhatsApp al 60004236. Es el momento para las denuncias de los malos funcionarios, personas que hacen cosas incorrectamente. Claro. Pero por aquí tenemos a Paparazzi con la primera. Literalmente me mandaron un WhatsApp, dice, se organizó la comunidad, oigan esto, en Antón, para luchar por la pérdida de 150 mil dólares que el MEF destinó el año pasado para la reestructuración del gimnasio Manuel Patiño de Antón. Ajá. Dice, tanto educadores, profesionales, comerciantes, dice, en general, ellos crearon un grupo que se llama Sociedad Cívica Antonera. Oye, bien, esto, porque parece que van a ir a las calles, porque ni el MEF, ni el municipio, ni la empresa constructora se hace responsable del proyecto que nunca se hizo. Solo invirtieron, oigan esto, $5,000 en la reconstrucción del tabloncillo del gimnasio. Sí, sí. ¿De 150 mil? 5 mil nada más. ¿Dónde? Bueno, dice que ¿dónde están los otros 145 mil? Eso vamos a investigar. Bueno, se pregunta el pueblo de Antón. Hacen la denuncia, ya saben, ni el equipo antonero campeón nacional de baloncesto puede entrenar porque no sirve el gimnasio municipal. ¡Ah! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Saludo al hermano de Sergio González que vive allá en Antón. Hombre, sí, no, atención a ese tema. Pilla, atención. Ya está todo listo. Pero bueno. Ok, ahora vamos con el siguiente WhatsApp que llega directamente de... Estéreo. Exactamente. Oigan, ayer, como les contaba, ayer tuve una escena bastante triste y lamentable. Ayer en la noche saliendo de acá,
estaba por Paitilla, iba hacia el 99 Punta Pacífica. Ajá. Y en eso veo que el carro adelante hace una maniobra hacia su derecha repentina. Ajá, sí. Y cuando veo, viene una Explorer blanca de frente hacia el carro que estaba yo con mi novio. ¿Pero para dónde tú ibas? Hacia el 99. Ok, bien, bien, bien. Quiero aclarar, claro, el mejor supermercado de Panamá. Oh, eso. Dios mío. Entonces, me viene de frente, nos viene de frente este carro. Mi novio logra maniobrar, pero de todas maneras la señora nos pega. Ajá. A un costado. Ajá. La persona se iba a dar a la fuga. Ave María. La cuestión es que la llanta se le ponchó y no pudo seguir. Ajá. El caso es que cuando nos bajamos, nos percatamos que la señora estaba borracha. ¡Ave María! Cuando yo me acerco, le pregunto qué le pasó, la señora me empieza a insultar. ¡Ave María! Encima, después de que casi nos mata, nos empezó a me empezó a insultar, a decirme que si era por plata ya me pagaba, me empezó a decir un poco de palabras horribles. Sí. Insultó a la señora. La señora no que iba ser. En el carro adelante también paró, también la insultó a ella. La cuestión es que, para no echar largo el cuento, tuvimos que esperar mucho tiempo la policía. Teníamos mucho miedo que la señora se fuera. A ver, una pregunta ya... más, antes, y disculpa que te interrumpa. Ajá. ¿A qué hora fue eso más o menos? A las 11 de la noche, más o menos. Dios, qué arranque de domingo. Sí. Dios, salimos de aquí, yo tuve que esperar a mi novio. No, pero de la señora. ¡Ah, la señora! ¡Qué bárbaro! La conciencia, oye, qué bárbaro. Sí, la señora, definitivamente. Estamos hablando de la señora. Definitivamente. Bueno, cuando llega, llegó primero un policía regular. Sí. Nosotros habíamos llamado varias veces. Ajá. Porque habíamos pedido que trajera un guarómetro porque la señora se veía que estaba borracha. Claro. Bien. Cuando llega la policía, hablamos con ellos, pero luego ellos hablan con la señora. Ajá. Y la señora había llamado a un muchacho. Ajá. Que la relación con el muchacho, no sé. Ajá. Terminó ahí mismo. Bueno, la cuestión es que ellos hablaron. Luego de eso, empecé a sentir una... como... ¿Negociación? ¿Qué? Una cosa extraña. O sea, la actitud de los uniformados cambió con ustedes cuando la señora... Cuando hablaron como con la señora, ajá, exactamente. Entonces empezamos a ver como una cuestión rara. Nos dijeron que nos apartáramos. De hecho, viendo el estado de la señora, el policía llegó a decirnos que por qué no arreglábamos por nuestro lado con ella si el carro no le había pasado gran cosa. Bien. Viendo el estado de la señora. Luego llega el tránsito habla con el policía y nos mandan a apartarnos. Bien. El policía habla con él, llegan dos del tránsito, ninguno de los dos con guarómetro. ¡Ay, Dios! Qué barbaridad. Cuando yo le pregunto, ¿de verdad ninguno tiene guarómetro? Me dicen, ellos se preguntan entre ellos como que, no, yo no, tú tampoco, no. Joven, usted aparte, se váyase para allá, por favor. ¿A quién le decían eso? A mí. A este de Encima me dicen que me aleje. ¡Ay, Dios! Ellos hablan. Te alejaron bastante, ¿eh? Ajá, varias veces. Oh, ya te... De hecho, esta persona de tránsito, luego mi novio les pregunta, ¿no le van a hacer el guarómetro? El tránsito le dice, mire, usted no tiene por qué meterse en mi trabajo, yo sé hacer mi cuestión, usted no me tiene por qué decir cómo hacer mi cuestión. Si usted tiene algún problema con la señora, lo llevamos a la corregiduría para que ustedes arreglen. O sea que encima nosotros éramos los malos. Ah, mira. No me gusta esto, de verdad lo digo. Pero, o sea, llegó luego al final otra persona, otro Ajá. policía, que por fin le pudo hacer le intentó hacer el guarómetro. Ajá. La persona, la señora esta, insultó incluso al de nuestro seguro, insultó incluso al mismo policía cuando le intentaba hacer el guarómetro. Oye, ¿quién es esa señora? Oye. Decía que ella le pagaba como los gremlins, tú le echas agua a los gremlins. Si ella le pagaba, si era por plata, ella le pagaba a quien fuera. Tengo el video de cuando le intentan hacer el guarómetro a la señora después de varios intentos de que se bajara el carro. Fue primero difícil que se bajara del carro. Y luego cuando se baja, aquí está el video cuando... Bienvenida a la fama. Sopla, no está soplando, no está soplando. No está soplando, sopla, sopla. No está soplando, fuera, sopla, sopla, sopla. No está soplando. Está reteniendo de ahí. Así, coge así. Que ahí entre y o sea, hay un mecanismo para que yo sople. Sí, porque fuera, para que la pato para la distancia. Dime, aparte que todo es fuerte. Tú eres un funcionario público. Tú no puedes hacer nada de lo que no está escrito. Okay. ¿Sabes? Porque yo soy abogada de ustedes. Coge ahí y sopla bastante. Fuerte. Fuerte. Afuera. No, para adentro no, hacia afuera. Sopla, hacia afuera todavía.
soplaba. Se le había olvidado cómo se soplaba. Es lo que sale. ¿Qué? Hacia afuera, que va bien. Hacia afuera. Hacia afuera. Por favor. Acuérdate, tú no puedes hacer lo que no sí, está sí, bien. Sí, pero sopla. Acuérdate. Dale, hazlo de nuevo. ¿Hacia afuera, que va bien? Afuera, sí. Afuera. Hacia afuera. Dale. Afuera, sí. Guapa adentro, Dios. ¿Qué quiere decir? Chupando, eso es lo que quiere. Nada, ¿qué más? Hacia afuera, hacia afuera. Soplando, lo que más quiere. ¿Qué más quiere que sople? Vamos, nuevamente. ¿Otra vez más? Una vez más. Venga. La última vez. Gracias, sopla otra vez. Yo el de Guararema. Hacia adentro uno. Hacia adentro uno. Ah, no, filmando. ¿Qué más quieres? Hacia afuera. ¿Otra vez la tercera? Ajá. Dale, mamá, dale. Me encanta que estés filmando. Dale, dale. ¿Sabes por qué? Me encanta que estés filmando. Joven, por favor, dame esa distancia, por favor. Ahí se vaya. Porque por plata no te voy a pagar hasta el ring. Hasta el ring que no tienes. Sola. ¡Ah, oh, Dios! ¿Cómo? ¿Te dijo así? ¡No! Ella está ahorita, tienen que estar todos los familiares llamándola, los vecinos, los amigos. Estás en vivo ahorita en muchas noches. ¡Ay, ay! Pero la estás pagando acá ahora. Allá está el nombre corriendo. Allá pasó. Mira. ¡Sopla! ¡Va para adentro! Hacia afuera. Hacia afuera. Afuera. Ahí está. ¡Afuera, oiga! Fernández, llámate al 311 directo, policía de servicio de grúa. Robin se rehúsa a cooperar en el apoyo. Ay, Fernández, está pegado. Ay, Dios. Sopla, mamá, sopla. ¿Pasó que sopla el novio, pues? En la tanda del sopla, sopla. Hacia afuera, sopla. Si lo puedo hacer, imbécil. Ajo, imbécil al policía. Y al novio. Y al novio también. Llámate, Fernández, directo. ¿Cuánto me cobra la grúa? Lo que tú ganas el salario. Ajo. Oye, pero ¿hasta cuándo, hermano? Mira esto. ¿Hasta cuándo uno se tiene que tomar? La señora, quiero decirlo, estuve muy molesta ayer. Después de eso tuve que ir al hospital. Estuve hasta las 5 de la mañana en el hospital. La señora se llama Claudia Galeano. Claudia Dios. Galeano. Trabaja en una empresa naviera. ¿Ah, sí? Sí, porque tuve la oportunidad de ver... ¿Cómo se llama la empresa, productor? Nacho. Pero la empresa no tiene que ver. No, no tiene nada que ver con la empresa, pero es una empresa naviera. Parece que es una señora muy reconocida dentro del rubro. ¿Ah, sí? Y de ese tipo de personas que cree que puede comprar a cualquier persona porque tiene dinero. Ay, Dios. Qué de mal. Verdad, esa persona nos pudo haber matado ayer. Pudo haber matado. De hecho, una señora nos comentó que iba una persona caminando y casi la atropella. Ay, ay, María. Me parece una irresponsabilidad de parte de una señora. No es ninguna peladita. Es una señora que ayer ni siquiera pudo tomarse el descaro y bajarse su nube inmensa que tiene y decir, disculpen. Yo estoy fui la borracha, que fallé. Estoy borracha, sí. No, disculpe ya. No, o sea, de hecho, el carro de nosotros no fue tan grave el daño. Y si esa persona hubiera sido y se hubiera portado de forma distinta, nosotros no hubiéramos hecho gran cosa. Pero me parece una gran irresponsabilidad que personas como ella anden en la calle. Exacto. Así que quiero dejar esto. Digo, ustedes va a estar obviamente en mis redes ya, sociales. Ustedes esperaron al tránsito, se hizo el parte sí. Y todo lo demás. Digo, todas estas pruebas, yo no soy abogado, pero todas estas cosas, al margen de que ella sí es una persona conocedora en derecho, no sé si tenga repercusiones, pero tienes ya algún tipo de material de que puedes aportar. Porque, miren, yo conozco mucha gente con mucho dinero. Conozco gente que ha hecho dinero trabajando. Presénteme un par para conozco la campaña. Gente, conocemos gente que trabaja con nosotros, gente que por mucho dinero son personas muy humildes. Todos podemos cometer errores, claro. Todos podemos perder la cabeza en algún momento porque somos seres humanos. El tema es reconocer cuando nos equivocamos. Y el tema también es que no estamos por encima de la ley ni de nadie. Sí. Señores, humildad, respeto, responsabilidad hay que tener en la calle. Sí. Como dice Madre, lamentablemente ya ha quedado... Con este dolor. Sí, tengo el cuello aquí, no lo estoy usando a esta hora solamente, pero sí lo tengo. Ajá. Y de hecho, ya yo tuve un síndrome de latigazo anterior. Buena marca el cuello ese. O sea que sí,
debo decir que tengo algo de miedo de que más adelante pues tenga repercusiones por esto. Claro. Pero de verdad me parece súper injusto. Yo considero que no debes dejarlo así. Debes llegar hasta las últimas instancias, las últimas consecuencias, porque estas cosas no pueden pasar. Y que, te arreglen el carro a tu novio, todo el carro. Vamos sí. Yo voy a estar subiéndolo a mis redes sociales, y así que por ahí podrán ver. El ring que te falta. Sí. Vamos con... Bueno. Una que sí pone las cosas en su lugar. Y si hubiera estado en el carro, tú no tienes idea de lo que hubiera pasado. Vamos con Milka, por favor. Bueno, mi gente, me encuentro en San Miguelito, detrás de la gran estación. ¿Qué sopa contigo, Ramón Arosemena? Chalomanes me están haciendo bulla por allá, loco. Ramón Arosemena, ¿qué sopa, loco? Mira, falta la tapa. Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? Falta la tapa. No mi tapa, tu tapa. ¿Qué es lo que es, hermano? Pero me siento tan cansado de que cuando ellos vengan por aquí con su familia, de que de la escuela o van para la escuela o van a coger su tren, ahí se estrellan con eso. Where is my Johnny? Johnny Boy. Entonces, ¿qué sopa con esto? Esto eres tú, la guardia, el agua. No sé de dónde es que está saliendo esa agua, hermana. Pero esto está aquí corriendo agua, no sé si agua limpia o sucia. Ese es contigo, Ulia guardia. Where is my Johnny? Johnny Boy. Do you know Johnny? En San Miguelito, atrás de la gran estación. Chequetea, llega para que tú la viva, hermana. Antes de pasar rapidito a los saludos, he recibido un mensaje de nuestra colega Patricia. Gracias por escribir, dice Made. Patricia, lamentablemente, ella siente que pueden perder el caso porque hay jueces de tránsito que también hacen fallos dudosos. Le pasó a su papá. Así. Que ojalá puedas aportar el video para que no te pase lo mismo, porque de verdad que sí. De hecho, yo agradezco que llegó el último subteniente que llegó, porque si no, lo más seguro... La historia hubiera sido en contra de nosotros. Pero yo puedo decir algo 30 segundos. Rápido. Esto es lo más preocupante. 15, voy para allá. Lo más preocupante es que en la noche en este país no están los inspectores del tránsito. Julito, ponte la pila, hermano. La Policía Nacional, ¿cómo es que no tienen los barómetros? Por favor. Ey, Adrián, ¿tú te acuerdas la señora que mataron ahí en el Ingenio, brother? No había, no, ¿qué lío para que llegaran los policías? Hombre, tuvimos que esperar. ¿Dónde están los policías esta noche, en la noche? Si vamos con saludos. Si fugar, se fuga. Vámonos con saludos de una vez. Haciendo retén. ¡Qué barbaridad! A ver. Vamos con saludos. Saludos. ¿Viene? Ana Karina nos dice... ¡Qué vergüenza como mujer esa Claudia Galeano! Dice que va a pagar hasta el ring, chola. ¡Hagan ese video viral para que le dé pena! Ahí vamos. Voy a hacerlo, no se preocupen. ¿No hay alegría más grande que el lunes al despertar sabiendo que a mi bella madre en la noche voy a casi se va, hermano? ¡Juega vivo, halcón! Tiene que defender. ¡Ah! ¡Ay, qué belleza! ¡La Chola Calderona! ¿Cómo era, Cash? Respeten a la Chola Calderona, carajo. Esa es la Chola Cachetona. Esa no es que... ¡Al hombro mundo! No. Dígale que no es esa cachetona. La Chola Cachetona, yo no te respeto ahora mismo. Respeta a la mío. Te voy a decir algo. Respeta a los mayores. Vamos. Ahora van los saludos. Ahora vienen los saludos. Señores, ya regresamos. Ay, la estamos pasando bien aquí en mucha noche, hombre. Ya venimos. Il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors plein de. Hombre, pobrecito, el hombre. Violenta esa. Vamos con caricatura animada de Rack. A ver. Viene. Bueno,
explica lo que está pasando en Darién. Tenemos más saludos, a ver, de redes sociales. Sí, señores, redes sociales. Está compartiendo con nosotros en la noche, una vez más, al Compitiguay nos dice. Que no descansa. Dejen algo, no se metan con al Compitiguay. Bella madre, me alegro que estés bien. No me había enterado del accidente. Estaba surfeando en área fuera de cobertura. Oh my God. Bien, halcón, ¿ah? Bien, bien. Ay, Marco. Dios. Amílcar Jurado. El único halcón que está en el agua. Si es Claudia Galeano, es abogada, debe denunciarla ante el Colegio de Abogados. Su comportamiento no es honorable. Epa, ahí está. Correcto. Ahí un dato. Azul Radiante. Increíble. Tras que estaba en estado etílico, insulta a madre. No, y al policía bien, también, bien, a todo el mundo. A todo el mundo. J. Mojica. Un saludo para Juancito. Hasta Santiago de Veraba. Oye, saludo a mi amiga Fátima allá en Santiago. Una buena reunión, Fátima. Oye, mira, tengo saluditos. Oye, para... tiene buena reunión. Más gente que tú, mira. Para Laura Hornano, que está en sintonía a esta hora. Un fuerte abrazo a nuestra compañera Laura. Saludos. Y a mi hermano Bolívar y a su familia, que están también en sintonía a esta hora. ¿Tienes saludos? Oye, yo tengo un saludo. Gracias a todos los que me están escribiendo para las redes sociales. Denuncia Panamá. Al Compitiguay, como siempre. A Milcar Jurado. A la panameñísima, que dice, dale con toda esa Claudia Galeano. Sí seremos cholas, pero la imbécil es ella. Oh my God. Okay. Ahí está. Mucho orgullo. Exacto. Con, okay, mi video, orgullo. Mi video. Para Mike Pérez también saludos. Dice que está bravo. ¡Ay, pollo! ¿Qué Mike pasó? Mike Pérez, pollo, dice que está bravo porque dice que si hubiera sido una persona cualquiera, ahí sí estaría presa, ¿verdad? Pero bueno, así es la pero cuestión en este país. Oigan, mañana, señores, Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y Día del Karma. Existe el karma, créanme que eso existe. Sí. Día también de la vitamina C, así que todos a tomar mucha vitamina. Y nos despedimos con esa música afrodisíaco extraordinaria. Será hasta mañana, señores. Gracias por acompañarnos. Los queremos, que descansen. Claudia Galeano, que descanses también, ¿eh? Pecho partido, ese quien es. Pícaro juega vivo, morenito bien criollo. Viene de Panamá, de la tierra que es un puente. Viene de Panamá. Come santo y caga diablo. Viene de Panamá. De la tierra que es un puente. Viene de Panamá. De la tierra que es un puerto. Viene de Panamá. Juega vivo, vivo criollo. ¿Cómo sos atravesados, afrodisíacos?